Hola familia suscriptora del canal de Guiro Chispú, saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Aquí les saluda Eduardo y gracias por estar en otro video más. Déjenme contarle familia suscriptores que el día de hoy venimos a visitar al abuelito Miguel, pues ya que él el día de hoy estaba disponible para ayudar a doña Gregoria a colocar las últimas láminas que van a llevar alrededor o en el cajón de la casa de doña Gregoria. Pero lamentablemente, pues, sacando las láminas, don Miguel, pues, se lastimó. Como ustedes se pudieron dar cuenta que él y don Edgar, en el primer día, pues, le dieron duro al trabajo y dejaron puesto las láminas en la parte de arriba. Entonces, pues, ahí estamos viendo. ¡Buenas tardes, Miguel! ¿Cómo está, Miguel? Por aquí siempre tranquilo. Las tiseras. Yo acabo de venir al monte. No sé cómo se hizo. Ah, ya. Sí. Y el día de hoy y ayer usted fue al monte. Sí. Pero a ver su cosecha o... Ah, pero no es a cortar café con un señor para que yo pueda ganar una miserita para gastar más bien. Ah, ya. ¿A cortar café fue? Sí. ¿Y en este momento usted regresó de ir a cortar café? Ahorita regresé al corte café, pero bajé el agua me vine, por eso ahorita casi, ahorita me cambié de ropa porque me mojé. Pero así es la vida de nosotros los campesinos como agricultor. Porque nosotros siempre llevamos sol y llevamos agua en el monte por estar trabajando. Sí, cierto. Y ese es, como dice el dicho, pues ese es nuestro destino, nosotros los natural. Tenemos que trabajar, luchar para nuestro sostenimiento diario. Y eso estoy haciendo. Ahora ve, fui al corte café, fui a hacer mis 35 libras. Pero por lo menos no gano mucho, pero por lo menos tengo para comprarme de qué comer. Abuelito Miguel, ¿y por las 35 libras de café cuánto le pagan a usted? Por ahí unos... Como me pagan a 50 la libra, la costada de la libra. ¿50 centavos? Sí. Casi de los 35 libras, casi voy ganando como unos 17.50. ¿17.50? Sí. La gran. Ah, pues, ¿y el día de ayer cuánto hizo? El día de ayer solo como 24 libras. Sí, pues, el día de hoy hizo más usted, entonces. Sí. ¿Y a qué horas entra y a qué horas sale? Ah, yo cuando voy, casi a las 7:30 voy para abajo. Porque yo tengo que arreglarme de qué comer y después voy a ir para abajo, voy a ir al monte, más bien. Y así hizo ahora, ¿ve? Pero como encontré unas matitas que tienen, por eso hizo... mis 35 libras. Ay. Sí. Casi, eso ve como 57 o 58 libras, creo. ¿Hizo en total usted? Sí. ¿Con la de ayer y la de hoy? Sí, los dos días más bien. Bueno. Eso es lo que yo estoy haciendo. Ya casi ahora, ve. Ya tengo como... Ya voy ganando como unos... 50, un arroz son 25, que tal los 7 libras casi 3.20, creo. Por los dos días usted estaba ganando aproximadamente de 50 quetzales. No. Por los dos días, la de ayer y la de hoy.
No, que si fuera, hice yo mis 2 arrobas ayer y hago mis 2 arrobas ahora, hago un quintal, entonces Ajá. son 50 quetzales. Ay, usted hizo menos del quintal entonces. Casi como de 58 libras, creo. Sí, va. Eso es lo que estoy pensando, ve. Ese es, a ver cuánto me salen los No le 58 han dicho libras. entonces. No. Ah, bueno. Bueno, familia, entonces pues déjame contarle, familia, suscriptores. Es por eso que el abuelito Miguel no estuvo presente el día de ayer y ni estuvo presente el día de hoy en ayudar en colocar las láminas a doña Gregoria. Pero hoy venía con la idea de venir a trabajar, pero lamentablemente sacando la lámina se cortó el abuelito Miguel. Entonces pues ahí se pueden dar cuenta ustedes que se vino a poner su venda y gracias a Dios pues se le calmó la sangre porque sí estaba saliendo mucha sangre, ¿va, abuelito Miguel? Sí, Mostrémosle a los suscriptores pues qué tamaño fue la pero herida, ya que usted pues estuvo por sacar las láminas, ¿verdad, don Miguel? Y como usted pues de buen corazón está okay. ayudando. ¿Y qué se echó ahí, don Miguel? Es unos ojos de quilamul. Hoja de quilamul. ¿Y Sí, para qué sirve la hoja de quilamul? es para parar la sangre, para que Ah, ya para no parar la sale sangre. más la sangre. Ah, usted sí sabe bien, va, abuelito Miguel, porque como usted solo se está en el monte, usted sabe, ¿verdad? A Sí, ver. aquí ya no muy se ve, porque Con cuidado ve, ahí. Pero no es ve, malo. Ah, sí, pues. eso es, aquí ve. Sí, pues fue un poquito grande la herida, ¿va? Sí, es como un rozón de Sube la uña. rozón, ¿va? Eso era un rozón. Estamos viendo que ya empezó a salir sangre ahí, ¿va? Ahorita ya no, porque solo está mojada por la quilamul que lo he puesto. Ah, bueno. Sí. Vea, familia, suscriptores, pues el abuelito Miguel venía con la intención. Amárreselo, abuelito. Amárreselo ahí, con cuidado ahí. Venía con la intención de poder ayudar a doña Gregoria con el seguimiento de lo que es colocar su lámina, pero lamentablemente se cortó sacando las láminas. Entonces, pues el abuelito Miguel había dicho él que él no iba a cobrar absolutamente nada, sino que él se lo iba a hacer con buen corazón, ¿verdad, familia? Entonces, por eso es que venimos acá con él acá en su hogar. Y como ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos pensado, pues de que se le iba a pagar su día al abuelito Miguel, va, familia de suscriptores. Entonces, pues, y ajusta que le pasó esto, pues, entonces, primeramente Dios que ya no le siga saliendo sangre y se pueda recuperar. Abuelito Miguel, ¿y no Sí. le duele mucho? No, eso no duelo porque yo siento que no duelo porque legalmente eso fue un pequeño. Ah, bueno, pero no es necesario que lo llevemos con los bomberos, No, 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 ¿no? no, no, Ah, bueno. no. Aunque no fui con los bomberos cuando lo quité ese pedazo aquí, ¿ves? También. Sí, eso Ah. y mi trabajo mío lo hice. Yo por cortar un palito. Lo indico mi dedo, pero este pedazo de pellejo ahí llegó hasta aquí, ¿ve? Aquí está el. Todo eso se rebanó usted ¿Sí ve? entonces. Ah, sí puede estar la cicatriz, ¿va? Ya, aquí está el cicatriz, ¿ve? Sí, pues Porque cierto. hasta aquí ahí llegó, ¿ve? Lo saqué de aquí, ¿ve? ¿Sí ve? Pero siempre así lo he hecho. En el monte, cuando hay quistac, lo agarro 2 hojitas de quistac, lo eché. Lo eché con esto. Ya no trabajé, entonces yo me vine para arriba. Me vine a reposar. Como con esa hoja de cristal lo eché el agua. Se calmó la sangre y ya no siguió saliendo. Ni el otro día solo lavé con este jabón negro. Ah, el jabón negro sí es bueno para Sí, las heridas. con jabón negro lo lavé. Y lo eché otro hojita de otro palito que está allá, ¿ves? Ajá. Sí, Ah, ya. lo eché y con eso lo amarré. Lo Sí. amarré. Ya como los 8 días Había secado. ya se agarró el pellejo aquí, ¿ves? Cicatrizando ¿Sí estaba. ve? Bueno, abuelito Miguel. Sí, ya sabes que sé yo que. Eso es Montecito.
son buenos. Es sagrado para mí porque lo para la sangre. Cierto, cierto. Ajá. Cierto. Sí. Ah, bueno. Eso es lo que yo hago, pues, cuando yo hago un herido con mi mano, por algún mi trabajo. Entonces allí lo voy a sanar yo también. Ay, se sana con esos montecitos. Abuelito Miguel, ¿y con su cosecha de sus elotes, cómo va? ¿O no sembró esta vez? Esta hora, así tamañita milpa. ¿Va creciendo entonces? Sí, porque tiene como 8 o 10 días lo he sembrado. Ah, sí. Ya. Son pequeñitos todavía. Uh-huh. Ajá. Ese es lo que tengo que ir a ver mañana. Y si ya quiero la limpia, tal vez lo voy a comprar mi medio litro de veneno para fumigar el monte. Ah, por sí. Eso es lo que yo hago en cuando yo voy a ir a salgo a ganar unos centavitos, pues. Correcto. Es para que no me canso mucho de estar agachada de limpiar. Compro un medio litro de veneno. Por eso está mi bomba para fumigar. Sí, pues, o sea que usted, los 2 días que fue a cortar café, lo va a utilizar para comprar su veneno. Sí. Es como usted hace para poder comprar su abono y todo lo que utiliza para la cosecha, entonces. Sí, sí. Ah, bueno, abuelito. Así, cuando no hay corte de café, a veces me dicen, limpiaba uno mis cuernos de trabajo, estaba bueno, me pagan 50 quetzales, lo hago en 2 días. Sí, pues. Entonces ahí gano yo también para mi abono, para fumigar. Así siempre, así ha hecho. Ah, bueno, abuelito. Uh-huh. Bueno, abuelito, pues entonces estamos llegando a la parte final de otro video más. Déjame contarle, pues, que nosotros habíamos decidido de que le íbamos a pagar 100 quetzales por la mano de obra. Entonces, pues, le vamos a dar los 100 quetzales para que usted lo utilice en lo que más le sirva. Ahora, si usted lo va a utilizar para comprar su abono, también sería bueno, porque sabe usted que ahí usted está invirtiendo para que salga buenos elotes, ¿va que sí, don Miguel? Sí. Entonces le voy a dar hacer entrega de 100 quetzales. Yo, como he dicho, yo de mi buena voluntad lo haga el favor a la Gregoria, porque esa fue mujer de un mi antenado, pero mi antenado ya se murió. Sí, porque, bueno, Miguel, entonces le voy a hacer entrega de sus 100 quetzales y pues esto es por agradecerle del favor que usted hizo en ayudar en colocar las láminas y también pues para que usted utilice lo que más le sirva y si es necesario comprar unas pastillas para el dolor, también lo puede comprar acá. Entonces aquí está, mira, Miguel, bueno, esto se lo va a dar. Cosa de usted, pues, porque yo no estoy cobrando. No tenga pena. Esa es su voluntad de usted ya. No tenga pena, abuelito, sí. No tenga pena. Entonces, algo que le quiera decir usted a los amigos suscriptores que van a estar viendo acá en este video. Pues, según ellos, pues, quiero que ellos piensen, yo no lo puedo decir algo de no sé qué, porque el pensamiento de ellos es bueno, que nos están ayudando en unas cositas. Pues yo lo agradezco mucho, porque ellos tienen un buen pensamiento y un buen corazón de ayudar a nosotros los pobres, porque nosotros los pobres no tenemos cómo para trabajar y para ganar algo de lo que nosotros nos necesita. Eso es lo que yo lo agradezco a ellos. Ellos son buena gente, tienen ese corazón muy, muy, muy fino, más bien, porque un corazón, como se dice en las predicaciones de donde yo participo, en la Iglesia Católica, el corazón de piedra no puede hacer un favor a ninguno. Pero el que ya tiene corazón de carne, porque nosotros recibimos la palabra de Dios, Dios nos cambió ese corazón. Nuestro Señor nos cambió ese corazón de piedra que tenemos antes. Y cuando lo aceptamos la palabra de nuestro Señor, Él nos cambió ese corazón de piedra
nos da un corazón de pura carne suave para que nosotros podamos hacer favor con cualquier persona. Ah, bueno, Miguel. Ajá. Bueno, Miguel, entonces se me cuida, bendiciones y que pasen una feliz tarde y espero pues que se recupere pronto con su brazo, ¿verdad, Miguel? Está bien. Bueno, bendiciones pues y está bien. Nos vemos muchas en el siguiente gracias, video. Muchas gracias y Dios se lo bendiga. Bueno, familia, entonces estamos llegando a la parte final de otro video más. Gracias por estar siempre apoyando el canal de Gurú Chispú. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos en el siguiente video.